La temporada 2022 de Unbroken Race comenzó este sábado 5 de marzo en la localidad albaceteña de Chinchilla de Monte Aragón. En la prueba participaron casi 1000 valientes que tuvieron que enfrentarse a un recorrido de 11 kilómetros con salida y llegada en el centro urbano de la localidad. Además, durante el recorrido debieron superar hasta 36 obstáculos. La elección de Chinchilla de Monte Aragón para la disputa de la prueba no es casual. Este municipio albaceteño de poco más de 4.000 habitantes se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar y se erige como una pequeña cima desde donde se domina toda la llanura manchega. El relieve del extenso municipio tiene las características típicamente manchegas y fue declarada Conjunto Histórico-Artístico por su gran riqueza monumental y ofrece al visitante obras arquitectónicas de incalculable valor como la muralla, la Iglesia de Santa María del Salvador, el Museo de la Cerámica Nacional o su castillo, en lo alto del Cerro de San Blas y protagonista especial de la Unbroken Race por su ubicación y la espectacular puesta en escena que ofrece. Que Unbroken Race haya sido reconocida hasta en 3 ocasiones como la mejor prueba de obstáculos de nuestro país y que haya sido elegida para organizar el Campeonato de España de 2022 el próximo mes de mayo en Onda, Castellón, no es casualidad. Desde 2 semanas antes de la celebración de la prueba, casi 20 operarios comienzan a montar todos los obstáculos que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. La organización de Unbroken Race tiene muy claro que en el centro de todo se encuentra el participante, que debe de disfrutar de una experiencia Unbroken al más alto nivel en cuanto a imagen, infraestructura y gestión del evento. Y todo ese esfuerzo para que todo esté en perfecto estado de revista para el día de la prueba. El siempre duro frío de la primera hora de la mañana del mes de marzo en la provincia de Albacete dio la bienvenida a los valientes participantes. Son momentos de reencuentros, abrazos, calentamientos y algo de nervios, especialmente para los participantes élite y quienes se juegan una plaza en el Campeonato Autonómico de Mayo. La legión de voluntarios se afana en ultimar los detalles para que todo esté listo. Y quien más y quien menos no puede evitar saltar o moverse para entrar en calor. Y es que uno de los principales alicientes de esta primera prueba del año de Unbroken Race fue la tanda especial de preselección para el Campeonato de España por Autonomías que se celebrará el próximo 21 de mayo en Onda, en la que será la segunda prueba de la temporada. Solo un equipo por comunidad autónoma tenía el privilegio de ganarse la plaza y la única manera era obtener el mejor tiempo de todos los equipos inscritos en su misma comunidad. Desde primera hora de la mañana comenzaron a darse las diferentes salidas de todas las tandas de la prueba. El centro urbano de la localidad, en su plaza principal, se convirtió en la salida y llegada de un exigente recorrido de 11 kilómetros con 36 obstáculos. Desde la Plaza de la Mancha, los participantes volaban hasta la subida a la Sierra de Albacete, donde se enfrentarían al primer tramo de montaña. Durante este tramo, se iban a encontrar con 5 obstáculos de carga y muros. Una vez superados, los Unbrokers se dirigieron hacia la parte baja del pueblo, donde entró en juego la habilidad técnica de los participantes para descender a la mayor velocidad del pueblo al tiempo que rodeaban la población manchega. Una vez terminaron el descenso, ya con las fuerzas a flor de piel, se encontraron con la batería de obstáculos de fuerza, que pusieron por primera vez su resistencia a prueba, ya con las pulsaciones a tope de revoluciones.
Antes de comenzar la espectacular subida al castillo, llegó el momento de los obstáculos de habilidad. En esta zona se pone a prueba el sistema central nervioso y motor de los participantes, que tiene que demostrar su habilidad y concentración, luchando contra el cronómetro y su propia adrenalina y signos de agotamiento. Ya en el encuadro de la prueba comienza uno de los momentos más espectaculares de esta Unbroken Chinchilla de Monte Aragón, con la subida al castillo y la entrada de los participantes por uno de los antiguos desagües. El recorrido a continuación discurre de una manera épica por el foso defensivo del castillo, dotando la prueba, si cabe, aún más de tintes heroicos. Superado este tramo de una belleza arquitectónica poco vista, y ya con la lucha por las medallas en el horizonte, recorrido en fila de nuevo hacia el centro urbano de la población, donde espera la espectacular línea de llegada de Unbroken Race, superando antes los 7 obstáculos más poderosos y grandes de la prueba. Este recorrido de Unbroken es posiblemente uno de los más valorados y reconocidos dentro de las carreras de obstáculos de nuestro país, al ofrecer una combinación de historia y deporte épicos, poniendo las emociones de los participantes y del público a flor de piel. Open your mind. The world has been left broken. Open your mind. The world has been left broken. Una vez superados estos últimos y complicados obstáculos y habiendo acumulado en sus piernas un total de 11 kilómetros con 437 metros de desnivel positivo y 36 obstáculos de diferentes perfiles y dificultades, el corredor se encuentra con una zona de meta absolutamente única, con un montaje que en pocas pruebas se puede encontrar hoy en día en España. El vencedor en categoría absoluta masculina fue Dani García, del club Last Training, con un tiempo de 55 minutos y 6 segundos. El segundo puesto fue para José María Peso y el bronce para Asier Landar, ambos del club Deronzat. En lo que se refiere a la categoría femenina absoluta, la más rápida fue Jessica Velasco, del club Contra el Deep by Unbroken Pro Team, con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 17 segundos. Le siguieron Rihanna Nelson, con 1 hora, 10 minutos y 6 segundos, y Noah Costas, con 1 hora, 10 minutos y 41 segundos. En la categoría por equipos masculina, los vencedores fueron Álvaro Puerma, Rubén y Dani García, integrantes del equipo Team Destroyer de Andalucía, con un tiempo de 44 minutos y 35 segundos. Completaron el podium junto a ellos Mense y OCR de Canarias y Denotjat del País Vasco. En féminas se alzaron con la victoria las Bestias Valencianas de Ana Chillerón, Irene González y Natalia Gurchenkova con 1 hora 8 minutos y 58 segundos. Uno de los grandes atractivos de Unbroken Race es la categoría de equipos mixtos, que en esta ocasión contó con la victoria de Unbroken Pro Team de Imanol y José María Peso y Andrea Azcune.
Esta primera prueba del año es solo la primera de otras dos ya confirmadas por parte de la organización de Unbroken Race de cara a este 2022. El fin de semana del 20 de mayo, la localidad castellonense de Onda recibirá el foco mediático de la celebración del Campeonato de España.